Su creación mató a miles de personas, pero a Mijaíl Kalashnikov el arrepentimiento no le llegó hasta que vio el fin, el suyo propio, de cerca. Un año antes de morir, el inventor del AK-47, el rifle de asalto más famoso y utilizado del mundo, dejó escritas estas palabras en una carta. Mi dolor espiritual es insoportable. Soy culpable por las muertes de las personas, aunque fueran enemigos. La misiva dirigida al patriarca de la Iglesia Ortodoxa se conoce ahora y sorprende a los hijos de la madre Rusia, porque hasta ese momento el ingeniero condecorado por Putin, fallecido el pasado mes de diciembre, nunca había dudado del valor de su obra. La diseñó en 1947, en plena contienda mundial, ante la extrema carencia de las armas del Ejército Rojo. Desde entonces se han fabricado más de 100 millones de unidades que utilizan más de 50 ejércitos, grupos rebeldes y extremistas en todo el mundo. Es el fusil de asalto más popular del mundo. El arma que todos los combatientes adoran. Una fusión elegantemente simple de acero forjado y contrachapado de 4 kilos. No se rompe, no se encasquilla ni se recalienta. El malestar de conciencia que atormentó a Kalashnikov llamó antes a la puerta de más inventores. Muchas veces se maldijo a Albert Einstein tras escribirle esta carta en 1939 al presidente Franklin Roosevelt. Una bomba de este tipo, almacenada en un barco y detonada en un puerto, podría perfectamente destruir el puerto entero y parte del territorio que le rodea. El temor a que los nazis fabricaran la bomba atómica animó al físico a darle él mismo las instrucciones a los norteamericanos para enriquecer uranio. Lo que nunca esperó fue que en 1945 la lanzaran ellos, sin previo aviso, sobre Hiroshima y Nagasaki. Uno de los que ensambló esas bombas, el ingeniero Philip Morrison, se convirtió en un enérgico activista del control de las armas tras visitar las dos ciudades devastadas. Otra invasión, la de Vietnam, nos dejó una de las instantáneas más duras, pero también uno de los perdones más reparadores, el que la niña, ya adulta, concedió al piloto estadounidense que la roció con napalm. La ciencia, a veces una peligrosa arma de doble filo. A principios del siglo pasado, un Edison celoso y resentido intentó desprestigiar a su alumno aventajado Nikola Tesla, argumentando que su gran invento, la corriente alterna, permitió la silla eléctrica. Pero para arrepentidos famosos, este, Alfred Nobel, ¿saben por qué se crearon estos famosos premios? El padre de la dinamita o de la pólvora sin humo no quiso que su nombre pasara a la historia por estos inventos, así que con su fortuna creó el fondo para galardonar a quienes hicieran todo lo contrario, fomentar la paz y el progreso de la humanidad.